El director del Centro de Asesoría para Depresivos, AC, Jesús Albavera Álvarez, dio a conocer que la pérdida de empleos, reducción de sueldos y el fallecimiento de algún familiar o amigo son algunas de las causas por las cuales se ha incrementado en un 35% los problemas de depresión a raíz de la emergencia sanitaria. Se ha incrementado por la pandemia debido a que la reestructuración de la vida de las personas ha estado en constante cambio debido a que se han quedado sin trabajo, las familias han tenido pérdidas familiares. Entonces, ha habido demasiada demanda por estas personas y la depresión hoy está a la orden del día. Entonces, hay que tratarla lo antes posible para que así podamos tener una sociedad más saludable. Albavera Álvarez detalló que hace unos 2 meses se había detectado que esta enfermedad estaba incrementando, pero por el momento la cifra se ha mantenido y reconoció que afecta a personas de distintas edades, sean hombres, mujeres o niños. Hace unos 2 meses estaba subiendo, hemos detectado que por el momento se ha mantenido debido a que tanto las medidas sanitarias como preventivas se han acatado y ahora ya se mantiene. Ahora nuestro trabajo es poder disminuir esa presencia depresiva que existe en las personas. Asimismo, se mencionó que hace falta una reestructuración de vida y de familias, porque a causa de la pandemia han sucedido algunos cambios con el principal objetivo de cuidar la salud. Así que una manera de poder sobrellevar esta enfermedad es realizando alguna actividad en el hogar. Hace falta una reestructuración de vida y de las familias, porque únicamente se acataron las reglas de quedarse en el hogar, pero no se hizo una sinergia entre todos los familiares y así poder como convivir y hacer actividades dentro de la casa. Así como la falta deportiva que se manifestó, ahorita hoy en día ya están abiertos los gimnasios con medidas preventivas. Dentro del hogar también se puede hacer actividades tanto recreativas como de oficina. Entonces, más que nada es enseñar a las familias hoy en día a cómo convivir en el área tanto de trabajo como deportiva como de familia en sí para poder convivir mejor. Por último, informó que al año se atienden a un promedio de 500 personas y generalmente las terapias se realizan con grupos de 20 a 25 pacientes. Aunque debido a la actual situación, las sesiones se llevan a cabo de manera virtual. Cabe señalar que la depresión es una enfermedad que afecta física y mentalmente, con síntomas como tristeza durante 2 o 3 días, alejamiento familiar, llanto sin motivo alguno y agresividad sin sentido. Por ello es importante recibir algún tratamiento. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.